bandita, detrás de la máscara, yo soy Johnny Galán, el referee Mister Increíble de la lucha libre. Y bueno, pues estamos en una emisión más y tengo un invitadazo de lujo, señores. Ya no se puso sus moños, ya me dijo que sí, entonces ya me está dando la entrevista. Tenemos a nada más ni nada menos que a Chris Stone Jr., señores. ¿Cómo estás, Chris? Muchísimas gracias. Hola, hola, amigos. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Al contrario, no es que me haga del rogar, es que la verdad, pues había estado un poquito ocupado, movido en unas cosas, pero pues ya mira, gracias a Dios tengo un poquito de tiempo más libre y sabes que para ti, cuando tú quieras, hermano. Eso, bandita. Pues nada, Cris, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado con esto del confinamiento? ¿Cómo te ha ido? Ahorita que no sé si nada más te dedicas a la lucha libre, pero si nada más es eso, ¿cómo la has vivido? ¿Cómo la has sobrevivido? Porque sí está muy cañón, ¿no? Dijeron que eran cuarentena y ahora ya es como 3 mesena, 4 mesena. Ya vamos para el año. Sí, no, ya. Pues yo creo que como toda la gente, pues todos hemos batallado y en algún punto y sufrido, pero pues como todo buen mexicano, ¿no? Siempre hacia adelante, siempre echándole ganas y optimista, ¿no? Tratando de si no es aquí, allá, buscarla en todos lados. Claro. ¿Y qué has hecho todo este tiempo del confinamiento? Pues mira, ahorita, gracias a Dios, no he dejado de entrenar, he estado entrenando, también pesas, lucha igual, y pues he estado moviéndome. Estoy moviendo tenis, ¿tú crees? Ah, qué chido, qué chido. Sí, o sea, el chiste es no estancarse y pues moverle a lo que se pueda. Y está chido. Pues luego si tienes del 10, pues ahí me avisas. Sí, te voy a mandar todo el catálogo por el WhatsApp para que los veas. Ya está, ya está. Y bandita, los que quieran tenis con Chris Stone ya saben, ¿no? Ya ahí le damos promoción a sus tenis. Pues, muchas Chris, gracias. Esto es, pues más que nada, no es una entrevista en sí, es una plática de cuates. No sé si te había comentado, ¿no? O sea, es una plática de cuates. Porque pues tampoco me gusta hacer como que las mismas preguntas de siempre, ¿no? Y, ay, es que eres luchador. ¿Y cuántos años tienes de luchador? ¿No? ¿Y qué te inspiró a ser luchador? Así, ¿y por qué? A mí me gustaría saber, o sea, sí quiero saber eso realmente, porque pues es que Chris Stone llama la atención porque pues ya eres el hijo de un luchador que era luchador estrella de AAA, tuvo una facción y todo eso, pues obviamente la gente va a querer saber pues quién es el que está, el junior, ¿no? Pero yo quiero saber qué es lo que te mueve a ti en la lucha libre, Chris. O sea, no tanto de que, es que a mí, yo desde chiquito vi la lucha libre, o por ejemplo, ¿no? Con tu papá, es que mi hijo, mi papá, fue luchador y ahora yo quiero ser luchador, ¿no? O sea, sino que queda a ti, o sea, a Chris, al que está detrás de Chris Stone, del personaje, ¿qué le motivó a hacer ese deporte? Pues mira, yo creo que como todos, nadie nace amando el deporte, pero pasa algo bien, bien, bien curioso con la lucha. Fíjate que es como una mujer, porque a lo mejor al principio, pues lo haces, la conoces y quieres estar con ella porque a lo mejor te gusta, ¿no? Y por curiosidad. Pero ya conforme va pasando el tiempo, pues te vas dando cuenta que vas amando esto, o sea, porque todos dicen, ¿no? Ay, es que estás loco porque luchador, que porque sufren las lesiones, que por muchísimas cosas, ¿no? Pero yo creo que la adrenalina, el grito de la gente, no sé, es que no sabría cómo explicártelo. Yo creo que eso es lo que te va haciendo como agarrarle un amor más allá. Claro, obviamente pues lo traigo inculcado, ¿no? Pues como todos o como algunos, crecí viendo luchas y hablando de lucha y todo de lucha, pero yo creo que eso no es lo que hizo que yo lo amara, sino ya cuando lo practicas, los entrenamientos, los amigos que vas haciendo, los compañeros, son muchas cosas, se va haciendo una familia y pues vas tomándole cada vez más amor a este deporte.
Y por ejemplo, algunos, hay, ¿cómo te puedo decir? Hay actores, luchadores, bueno, los que son, los que critican a los deportes conocidos, famosos, que dicen, yo no quiero que mi hijo se dedique a lo mismo que yo, ¿no? Fue tu caso, en caso de que de tu papá y de tu mamá, obviamente, ¿no? Porque obviamente a tu mamá no va a querer ver que, pues, que te golpean, que te dan en la torre, en el ring, todo eso. Pero ahí, ¿qué sucedió? Sí, a mí, mi papá también, a lo mejor piensan que era como obligación ir a entrenar o practicarlo. Realmente todo el tiempo que yo he entrenado desde que comencé, siempre ha sido por gusto, porque yo me iba solo a mis entrenamientos, yo iba como en la secundaria y cuando eran las vacaciones de verano o las vacaciones de la escuela. Me iba al DF con mi primo Supercalo Junior y con mi tío Supercalo, que en ese entonces nos estaba entrenando. Y yo me iba así tempranito, me salía de mi casa, tomaba mi camioncito, mi metro, llegaba a entrenar y de regreso. Entonces, sí, yo creo que no, pues es algo que se va dando, ¿no? Yo creo que nadie, ningún papá quisiera ver a su hijo golpeado o sufriendo. Y pues en este caso, pues también, o sea, mi papá nunca me obligó, ni mi mamá. Y al contrario, mi papá siempre me dijo, no, pues no seas luchador, ya sabes. Estudia. Estudia, haz otra cosa, la lucha no, pero pues ve, aquí estamos de aferrados, sufriendo, pero aferrados. ¿Cuántos años tiene Chris Stone Jr.? Tengo 28. Ah, no es cierto. No es cierto, ¿Sí? Chris. Te ves como de 23, 24 años menos, yo creo. Bueno, ya Es con esa que barba sí ya te ves más grande, ¿no? Pero. mi novia es más chica que yo creo que ya le robé su juventud. Ah, el colágeno, el colágeno. De seguro ahí está, por eso lo dijiste, ¿va? Ah, bueno. Oye, y bueno, ¿cómo es? Obviamente, pues vienes de familia luchística, obviamente, ¿no? Y toda tu familia sabe a lo que se dedica, ahora sí que tu tío, tu papá, toda tu familia sabe, o hay algunos que todavía piensan que la lucha es falsa y te lo dicen. No, pues yo creo que siempre va a existir ese morbo, ¿no? En la gente, sean familiares o desconocidos, siempre existe el morbo de que, ay, son falsas, ni se pegan, ni eso, ¿no? Pero yo creo que ese ya es otro tema. Yo, como siempre les he dicho, pues vamos a entrenar un día y pues aguanto un entrenamiento y checa si no es verdad los golpes o si no duele, ¿no? Pero toda tu familia, primos, ¿saben que eres luchador? ¿O hay algunos Sí, que sí. aún no saben? No, sí, todos saben. De hecho, mis amigos y mi colonia, todos saben. Yo creo que cuando eres anormal a la gente, yo creo que siempre destacas, porque a lo mejor en la calle a mí me ven y pues a lo mejor no estoy mamadísimo, ¿no? Pero pues mi complexión es ancha, tengo mi espalda muy, muy ancha por lo mismo de los golpes de la lucha, por los azotones, o sea, tu anatomía va cambiando y obviamente es evidente que pues vas a siempre a ser alguien diferente ante la sociedad. Entonces, sí, toda mi familia, sí, por parte de mi mamá y de mi papá, todos saben. De hecho, o sea, la gente que me conoce, pues es inevitable, ¿no? Luchadora, sí, o sea, todos. Claro. ¿Y qué problemas ha tenido Chris Stone en la vida por ser luchador? ¿Con familia, con novias, escuela? ¿Qué problemas ha Fíjate. tenido que diga, sabes qué? Que te haya hecho, no sé, que te haya hecho arrepentirte de ser luchador, decir, híjole, es que tuve este problema porque tuve que ir a luchar en lugar de ir a tal lado, o no sé. Yo creo que para empezar, el primer problema más grande de un luchador, y yo creo que no solamente mío, el número uno está en cuando tienes una relación. Porque obviamente, no, es luchador, es bien mujeriego, tiene un buen de fans,
Seguro ha de andar con varias. Entonces, yo creo que ese es el primer problema en el que yo digo a veces, changos, eso es un punto en contra. Otra cosa que también me ha pasado y realmente por eso yo también ya no salgo a fiestas y así procuro ya no estar con mucha gente. Te lo juro, te lo juro. ¿Sabes por qué? Porque siempre tengo problemas, o sea, siempre llego a un lado y piensan que me creo mucho o que soy farol, no sé qué, no sé si yo creo que ellos se sienten, las personas se sienten menos que yo porque pues ¿Sabes yo por qué realmente creo alguna, estoy bien bueno, relajado. no sé si ya te ha pasado, ¿no? Que gente que te ha visto luchar, que conoce el personaje, porque hay que decirlo, el personaje de Chris Stone, pues es mamón. O sea, yo, Sí. y te lo digo porque yo he trabajado contigo, yo he trabajado arriba del ring contigo, he sido tu referee y todo eso, y pues sí, o sea, arriba del ring y el personaje realmente. Pues es un personaje mamón, ¿no? Hasta cómo Sí, cambia y todo eso. egocéntrico, mamón, Exacto. creído. Entonces, pues yo creo que la gente piensa que no separas el personaje al que encarna al personaje, ¿no? Entonces yo creo que ha de ser por eso. Y sí dices, no, pues ya no voy a fiestas y eso. Pero, pues digo, yo que te conozco, pues para mí no es así, señores. Una cosa es el personaje que uno encarna. Y otra cosa es lo que somos abajo de un ring, ¿no? Sí, fíjate que bien curioso, casi siempre toda la gente, así bueno, personas que ya tengo amigos, que puedo decir que ya son amigos, al principio siempre, no, es que yo pensaba que tú eras bien mamón y ya me dicen, pero no manches, neta, neta, nada que ver, o sea, eres bien alivianado, eres bien chido. Y pues yo digo que así pasa, ¿no? Yo creo que también mi cara, a lo mejor tengo cara de pocos amigos o siempre estoy muy serio y eso es lo que provoco, a lo mejor, no sé. Quiero pensar. Y en la escuela, la gente, ¿qué te dice? O en la escuela, ¿qué te decían? No sé si estás estudiando ahora, pero cuando estabas estudiando, ¿qué te decían? ¿Tú charoleabas el que eras luchador o simplemente pues, tú lo guardabas? No, fíjate que en mi escuela siempre, igual, ¿no? El luchador, siempre. Mi papá iba, luego yo no quería que mi papá fuera a las juntas, imagínate. Sí, sí, Porque sí. ya sabes, o sea, es como te digo, o sea, ante la sociedad sobresales. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque eres diferente simplemente. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a que la gente te voltee a ver o a llamar la atención. Más que nada, yo pienso que es eso. Otra pregunta Entonces, obligada, Cris. Así, la. ¿Por qué ponerte el mismo nombre de tu papá? ¿Por qué no buscar no sé, ponerte otro nombre, ¿por qué no usar tapa, máscara? No sé, o sea, el por qué. Digo, es válido, ¿no? O sea, obviamente, si yo hubiera sido hijo de un luchador conocido, famoso, estrella, pues obviamente, pues me voy a poner el Junior, ¿no? O sea, seguramente, pero el tú, el por qué. yo creo que ese es un motivo, ¿no? Un motivo de muchos, el nombre, como ya trae su ruidito o ya gente ya lo identifica, pues yo creo que ese es un factor, ¿no? Yo creo que sí, inevitablemente, sí, ese también. Pero yo cuando empecé a luchar, usé tapa, usé otros nombres. Y no me sentía tan a gusto, ¿sabes? Hasta que, de hecho, yo no quería mucho usar el nombre de mi papá porque yo dije, no, pues yo quiero hacer mi historia y eso. Pero ya cuando pasó el tiempo, mi papá me dijo, no, pues yo quiero que lo uses y que sigas. Y entonces, yo creo que ese también fue otro factor importante por el cual yo también. Pues decidí usar ese nombre también. ¿Crees que hubiera pegado tu personaje como Chris Stone Jr. si hubieras usado una tapa? Yo creo que sí. También Porque hubiera. fíjate que me ahorita, no mucho tiempo, que a lo mejor mi cuerpo ya está más maduro y ya se ve mucho mejor, porque en ese entonces, pues, delgadito, imagínate, estaba súper delgado. Era un palito.
Y ahorita me he puesto tapas así y no me desagrado, o sea, digo, ay, güey, o sea, me veo bien, me gusta, Pero pero lástima que ya no obviamente puedo ya no vas hacerlo. a poder, porque pues ya te identifican con los tatuajes, ya te identifican con el estilo de lucha, decía, pues ¿para qué se tapa si ya lo conocemos así, ¿no? Exactamente. Y hablando de eso, tengo que casi un año de conocerte, bueno, yo tengo en Real, tengo un poquito más de un año, pero tú llegaste a Real cuando, hace como 8 meses, el año pasado, ¿no? Llegaste como por julio. Junio, julio del año pasado, ¿no? Y sí, realmente, pues yo te vi, yo cuando llegaste te vi más flaco, de hecho estabas más flaco. Y no es de que esté gordo, sino que se ha embarnecido del gimnasio y le ha crecido el músculo. O sea, lo que quiero dar a externar es que a los que nos están viendo, es que para ser luchador, y sí tienes mucha razón, para ser luchador hay que parecerlo, ¿no? Entonces, digo, con sus excepciones, ¿no? Porque ahí tienes a Mister Iguana, que la está Sí. pegando en AAA, que tuvimos el gusto de conocerlo, que trabajamos todos con ellos y todo eso. Pero, es por el tipo de personaje, ¿no? O sea, realmente, Chris Stone Jr., pues es un personaje, vamos a repetirlo, mamón, egocéntrico. Entonces, él no tiene que verse ni flaco ni gordo, o sea, él se tiene que ver bien realmente. Y la última vez que tuvimos función de Real, que subiste con tu nueva, pues nueva apariencia, entre comillas, porque pues ya saliste con el cabello mojado, chino, de hecho Largo. lo tienes lacio, pero ya lo tienes chino, así. Yo creo que al menos para mí, yo creo que la gente lo recibió mejor, ¿no? Y se vio mejor el personaje que traes. Y eso está muy padre. Y ahora voy a esto, Chris. ¿Qué ha sido lo más triste que has vivido en la lucha libre o por lo que has tenido que pasar en la lucha libre? Ay. Miedo, ¿eh? Lo que sea. No sé, yo creo que de las cosas tristes es perderte, estar con tu familia. No hace mucho, mi abuelita le hicieron un cumpleaños grande donde toda mi familia fue, y ya sabes, en salón y todo. Y pues ese día me tocó trabajar, de hecho fui a Cuernavaca. Entonces, yo creo que de las cosas más tristes que puedes vivir es eso, ¿no? O sea, la ausencia de estar con tu familia o de perderte ocasiones especiales. Yo creo que eso es lo más triste. O también perder personas como pues parejas porque pues andas de infiel o no sé. Que suele pasar, ¿no? Porque pues sí, yo sí lo he llegado a hacer también. ¿Te ha dolido perder a una pareja por la lucha libre? La Sí, neta. ¿Cómo sí, fue sí. eso? Cuéntame. No digas el nombre. No digas el nombre, pero pues. No, 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 pues simplemente, pues, ya sabes, me encontraron en el celular los mensajes y pues, ni modo, son cosas que se tienen que pagar también. Pero. O sea, te encontraron siendo infiel, vaya. Sí, no, la evidencia, o sea, de que ya llevaba rato. No, Ya lo sé. bueno. No, pues yo creo que alguna vez todos hemos hecho eso, ¿no? Sí. Hemos cometido alguna infidelidad y todo eso. Pero, ¿cómo te puedo decir? Vamos a quitar la infidelidad o lo que te haya encontrado. O sea, por la lucha libre, realmente por la lucha libre. Porque, pues como quieras o no, ahora sí que una infidelidad que te haya encontrado los en los mensajes en el celular, pues digo, ¿no? Alguien que no está en la lucha libre, pues le puede suceder. Pero realmente, ¿has sufrido algo, alguna pérdida, aparte de que te pierdes cosas de familia y eso, pero una pérdida importante, ya sea pareja, familiar, todo eso, por la lucha libre? Que digan, ¿sabes qué, güey? Tú y tu chingada lucha ya me tienen harta o harto y a la chingada, ¿no? Harto en Pues cuestión de amigos, ¿no? ¿Qué tal que también has perdido amigos por la lucha, ¿no?
No, 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 yo creo que no. Así tan fuerte, no. O sea, te digo, a lo mejor por infidelidad, pero pues ese, como tú dices, ¿no? Sí, cierto, o sea, ya eso ya es fuera de, ¿no? Porque el que es así, pues es así donde sea, en el ambiente en el que esté. ¿Y ahorita Pero tiene aquí. pareja Chris Stone? Sí. Ni Sí, modo, tengo. chavas. Y no quiere decir que si ya fue una vez, nada de que, ay, si ya lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Nel, la gente aprende. Eso se los Ya no aseguro. caigo, ya no caigo. Dice, ya no traigo celular. Ya no traigo, pero contraseña, ¿no? Sí, claro, acá con pulgar y patrón y todo así para que. Ya no hay nada de eso. ¿Ahorita estarías dispuesto a mostrar tu celular? Sí. Ay, ajá. No, pero no, yo no soy esos de que hay por 500. No, no, no. De todas maneras, Ah, no andes cizañoso. no me lo puedes mostrar porque estás usándolo para la entrevista. Entonces, Por eso te pero digo, no. sí, sí estaría dispuesto, pero pues no se puede. Oye, y bueno, yo he visto que tienes de amigos a pues gente conocida, por ejemplo, el Galeno, el último legendario. Entonces, ¿cómo es la amistad con ellos fuera de la lucha libre? Porque una cosa es cómo se vive en la lucha libre, qué onda, carnal, y la chingada, y en camerinos, todo eso, bueno, en vestidores, vaya, pero ¿cómo es el vivir con ellos? Porque convivías con ellos o vivías con ellos, ¿no? Tengo entendido. Sí, estuve, bueno, antes de que empezara esto de la pandemia, estaba Ajá. viviendo, pues sí, con esta Bandido, está el Galeno, el hijo del doctor Wagner, Baronesa, Gardenia, muchos más. ¿Cómo es convivir con ellos? O sea, fuera de la lucha libre. No, pues imagínate, puros luchadores, un relajo. Pero a la vez es algo muy chido, la verdad. Los entrenamientos, yo creo que ese también es otro factor importante en la motivación, ¿no? De que ellos te motivan a ser mejor, a siempre dar más. Entonces, si me pueden decir que cómo es, pues yo siento que es como familia, como estar con mi familia. La verdad, los estimo demasiado, son personas muy importantes en mi vida. Todos, 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 sin mencionar alguno, de alguna manera, pues me ha ayudado siempre y me han motivado. Entonces, la verdad, sí, los estimo mucho. Sí, una vez sí te voy a cruzar, amigo. Sí, dijiste, sin mencionar alguno, pero que digas, este es mi carnal, y, o sea, que si te dieran a elegir, vamos, ahorita que mencionaste algunos, si te dieran a elegir entre salvar al bandido, al galeno o al hijo de Dr. Wagner, ¿a quién salvas primero? Porque No tengo manches. entendido que esos tres son tus partners, tus panas. Changos. Es algo muy difícil. Pero que digas este. Yo creo que al bandido. ¿Por qué? Tienes que darme el por qué. No, pues. No, pues es una persona, la verdad, estoy muy agradecido con él. Siempre me ha ayudado desde el momento en que lo conocí, me ha motivado, me ha apoyado, me ha. No, muchas cosas. Entonces, yo creo que sí es alguien muy, muy, muy importante también para mí, porque pues sí es un gran amigo, lo estimo mucho. Eso, Pero eso no quita de que también ame al Galenito y también claro, o al sea, Wagnercito. pero por si ven esta entrevista, ya vieron a quién salvaría. Changos. Oye, al hijo del doctor Barney, ¿cómo le pesa la mano, hermano? ¿Qué tal? ¿Ya te No, tocó? me dejó, fue su señor padre y él. Para no, para creo que los traumas, no recuerdo quiénes eran. No, Rush, para Rush y Ah, ya, su en el papá. Deportivo Reynosa. Ajá.
que me tocó, no manches, traje su mano marcada como 2 semanas, hermano, aquí. Júralo. Sí, me parecía bautizo, hermano, en lugar que otra cosa. Y hablando de bautizos, hermano, ¿cómo fue tu debut? ¿Cómo fue tu bautizo? Cuéntame todo. ¿O te apadrinaron? No. Fíjate que en mi debut, una de mis primeras luchas, bueno, más bien, creo que fue, esa es mi primera lucha, mi primerita lucha, fue contra Degnis y contra mi papá. Ah, canijo. No. Mi papá no me dio ni la hora, me dio una santa, pero chinga, neta. Me raqueteó hasta que me dejó todo, estaba morado, todo. No, fue algo horrible. La clásica, ¿no? Quería ser luchador, ¿no? Creía que era lechita. Sí, ¿no? Y la verdad, en mi primera lucha, pues yo también, pésimo, pues. Yo creo que la primera vez de todos en la lucha, pues, ha sido mala. Sí, fue mal. Ah, porque, bueno, no sabías tú, pero yo antes de ser referí, me dediqué a la lucha. Bueno, fui luchador un rato, traía máscara y todo, pero realmente no fue por, bueno, sí, fue tantito por huevón. O sea, realmente fue tanto por huevón. Porque cuando me empezó a ir bien, de que gracias a Dios tenía luchas cada 8 días, moleras, pero tenía luchas, ¿no? Entrenaba diario, o sea, me iba chingón, ¿no? Pero tuve una lesión por el fútbol americano, porque yo jugué casi 19 años, casi 20 años fútbol americano. No hagan cuentas de cuántos años tengo. Oye, ya estaba haciéndolas yo, pero sí, bueno. Sí, hago. En un entrenamiento me aventé un mortal y el que estaba abajo se quitó. Entonces me dio cosa y metí las rodillas. Entonces mis rodillas se hicieron así y se regresaron. Entonces de ahí dije, no, yo ya no. O sea, de por sí por el fútbol americano lo tenía mal. O sea, sí. Yo dije, no, ya, yo ya no vuelvo a luchar. Ya no voy a luchar. Pero quiero seguir en la lucha libre. Y entonces... El amor sigue. Sí, y tengo los mismos años de cuando debuté. Tengo los mismos años de referee. Te estoy hablando de hace 15 años, hermano. Porque... O sea, que los hiciste a la par los dos, ¿o lo que pasa onda? Es que en el grupo donde yo entrenaba, era de... Rayo, me llamaba Rayo Fulminante. Rayo, vas a la primera. Ah, Simón, pero cámbiate en chinga porque vas a referear las dos últimas. Ah, pues órale. Entonces era luchar, referear, luchar, referear, luchar, referear. Entonces... Pues ahorita, pues me incliné más por la lucha libre, realmente te lastimas menos. Me ha ido un poquito mejor, gracias a Dios. He trabajado mejor en muchos lados y pues ahí estamos, ¿no? Pero no estamos hablando de mí, Cris, entonces. No, pero eso es importante porque eso yo también no lo sabía. Sí, de hecho tengo ya, bueno, voy a cumplir 15 años ya de como referee. Voy a decirlo como referee porque de luchador me llegué hasta los 12. Y de referee, pues ya, le seguí, ¿no? Adelante. Sí, y bueno, dime, ¿cómo fue tu bautizo? Pues ya sabes, como todos los bautizos. Sí. ¿Cuántos fueron? ¿Cartel completo o algunos? Sí, tres. Tres por persona. ¿Y cuánto era cartel completo? Sí. No entraron todos, pero sí. La verdad no me acuerdo cuántos, pero sí fueron, sí me tocaron. Estamos hablando de unos 15 luchadores. Pon tú que las últimas dos luchas, tres. De a tres contra tres, vas a decir, ¿no? De a tres contra tres. Chale, ¿no? Pues sí te tocó. Sí te tocó machín. Machín. ¿Y quién te padrino? Tu papá. Degnis es mi padrino. Degnis es tu padrino. Órale, qué chido. Ese está padre. También ya tuve el honor de trabajar con él. Fíjate que lo chistoso es de que
cuando tú los ves de chiquito, ¿no? O de más joven, dices, ah, qué chingón luchan y la fregada. Y ya cuando tienes la oportunidad de estar con ellos, pues sí, sí te impone un poquito, ¿no? A mí me pasó mucho sí, con... Los nervios, sí. Me pasó con con Cuervo y con Escoria. Pues, imagínate yo, por ejemplo, igual con... A mí me tocó con Dark Oz y ellos, ¿no? O sea, yo que los veía de... Pues mi papá luchaba con ellos todo el tiempo en AAA. Sí. Y imagínate la sensación cuando ya te toca a ti enfrentarlos. Que dices, no manches, yo me acuerdo que yo los veía. O sea, son nervios, es emoción, son muchas sensaciones. Entonces, son muchas cosas que la lucha libre te hace vivir, te digo, o sea, ¿cómo no amarla? Si no te hubieras llamado, bueno, no te hubieras tenido el chance de tener el nombre de Chris Stone, ¿con cuál hubiera sido tu nombre? O sea, que no tuvieras el papá que tienes, vaya, pero que te dedicaras a la lucha libre, ¿con qué nombre hubieras querido estar? Fíjate que al principio, cuando empecé a luchar, me aventé unas luchas como el Obscuro. Obscuro. Por Moreno, dice. No, porque traía una máscara y el equipo todo negro. Como la de así, sin nombre, completo. ¿No? La de luchador sin nombre. Ándale, así, el Obscuro. Entonces, pues no sé, tal vez... No me, a lo mejor, no sé, a lo mejor me hubiera quedado con ese nombre o no sé, o a lo mejor me hubiera generado otro nombre. ¿Qué te hubiera gustado hacer si no hubiera sido luchador? Si no hubiera sido luchador. Fíjate que me hubiera gustado ser médico cirujano. Se me hace muy interesante eso de las operaciones. O... Pues yo creo, o dentista. Yo sé, se va a escuchar mal esto que voy a decir, pero yo también quise ser médico. Pero Júralo. Cuando vi a un tío que en paz descanse, que no dejó de estudiar en toda su vida, dije, no, no manches, o sea, si apenas puedo con la prepa, imagínate. Sí, es pinche carrera, está bien larga. Que vienen enfermedades nuevas, tienes que seguir, y tienes que estar actualizando, pues como la lucha, ¿no? Pero pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo hacer un deporte que hacerlo ya para salvar vidas, ¿no? Porque sí, o sea, te llega un güey con un, no sé, un tumor y, ah, sí, pero ¿qué crees que me sé dar vueltas de tres cuartos? ¿Qué ha sido lo mejor que has vivido en la lucha libre? Lo mejor, yo creo que enfrentar o compartir ring con pues sí, con las personas que, no sé, tú admiraste de chico. Yo creo que eso es una de las mejores sensaciones. Ya cuando llegas en ese punto de que compartes o estás con ellos ya conviviendo, yo creo que eso es lo mejor. Esta pregunta se la hago a todos los que tienen, los que me hacen el favor de aceptarme la entrevista. Está Chris Stone, no tiene jale el fin de semana, olvidemos que hay COVID, olvidemos que hay esta chingadera, estás en tus días normales de lucha, pero justamente ese fin de semana, Chris Stone Jr. no tuvo funciones, ¿no? Se está preparando su desayuno, pero es día de triple manía, ¿no? Ok. Y de repente le habla el señor Roldán, o el de programación de triple A. Oye, Chris Stone Jr., ¿qué crees que estamos formando a la facción de los Junior de Alan Stone, Chris Stone, chalala, chalala? Vas a estar... De los guapos, ¿qué te de parece? De los guapos. Estamos formando la facción de los guapos Junior, ¿no? ¿Qué onda? Estamos formando la facción de los guapos Junior, ya vimos cómo trabajas muy chingón. Pero nada más va a ser la primera lucha en Triple Manía, como quien dice, entre comillas, la de regalo. Ajá. Pero no sabemos si te vamos a contratar. Realmente nada más es tu oportunidad, vas a tener tele, la fregada, ¿no? No, sí, ya Cris ya está preparando sus cosas, ya le habló a todo mundo. Oye, papá, ¿qué crees que así, así, así? Tíos, primos, lo que tú quieras, ¿no?
ya estás a punto de prepararte y llega la llamada del programador del Consejo Mundial de Lucha Libre. No inventes. ¿Qué onda, Cris? ¿Cómo estás? Hemos visto tu trabajo, nos gusta mucho cómo trabajas. No es un evento importante, pero vas a empezar a trabajar para el Consejo Mundial como parte del roster ya del Consejo Mundial de Lucha Libre. Vas a estar en Sábado Retro en la Arena Coliseo y vamos a estarte dando luchitas, no sé, cada 15 días, pero pues vas a estar ya trabajando para el Consejo Mundial. ¿A dónde va Chris Stone? ¿A Yo creo AAA que o al Consejo la Mundial? respuesta es consejo. ¿Pero el por qué? Nada, pues imagínate, es la serie y estable. Es la empresa con más años, bueno, dando el espectáculo de la lucha libre. Entonces, pues sí, no, yo creo que no hay algoritmo de comparación entre el AAA y el consejo. Está muy buena esa respuesta. O sea, si tienes el chance de AAA, lo ocupas. Pero si te viene algo mejor, obviamente. O sea, estamos en dicho de que preferirías otra empresa a AAA. Así es. Fíjate que todas las estrellas que se han hecho, que tú conoces, todas las ha hecho en la empresa. Ya de ahí, Sí, obviamente, pues se han emigran, ido, ¿no? han emigrado a AAA, como cuando, por ejemplo, cuando empezó Octagones del Consejo, aunque la imagen muchos años fue de AAA, La Parca, que es L.A. Park, Adolfo Tapia, Ajá. es del Consejo. O sea, la mayoría de las estrellas han salido del Consejo. Oye, oye, Y Cris, aparte son y luchadores excelentes. si te dijeran, ¿sabes qué? Bueno, va, ya tienes tu contrato, pero ¿qué crees, Cris? Te vamos a dar otro personaje. ¿El consejo? Ajá. O sea, Cris Stone Jr. ya es conocido, ya tiene a su gente. Pero ¿sabes qué? Pues va a desaparecer Cris Stone y te vamos a dar un personaje. Sí, lo tomo. Tapado y todo. O sea, ahora sí que picarías piedra desde abajo otra vez. Sí. Yo Eso. creo que intentar siempre. Es mejor decir lo intenté, a lo mejor no lo logré, pero lo intenté, ¿no? A decir, ay, me acuerdo que me ofrecieron y nunca quise, y tal vez otra historia hubiera sido. Tu lucha soñada. Tu dream match, así dices, güey, yo quiero hacer esto, ya sea mano a mano, o un 2 contra 2, o un 3 contra 3, ¿a quiénes pondrías en tu lucha sonada? Obviamente con Chris Stone en el cuadro. Yo creo que me latería luchar contra Último Guerrero, el luchador de otro Sí, nivel. claro. Pues si es mano a mano, yo creo que me encantaría, ¿no? Sería, yo creo, como, no sé, el Negro Casas. Ay, no manches, es que hay tantos. Pero, o sea, que digas, ¿sabes qué? Este es mi Dream Match, mi lucha estrella del Consejo Mundial. ¿Contra quién Yo creo que sería? Último Guerrero, ¿En Último mano a Guerrero, mano? en mano a mano. Y si tuviera, bueno, órale, va, te compro esa. Y ahí te va, Chris Stone, ¿y quién? Para Negro Casas y Felino. Yo creo Campeonato de que parejas. del consejo, yo creo que pues Bandido está en el consejo. Ah, sí, sería bueno. Que Bueno, por cierto, están trabaja con él. haciendo votaciones para ver quién, sabían, porque van a ser todas por campeonato, ¿no? Esas las del
¿Las del 84 aniversario? Y creo que estaban haciendo las votaciones y iba ganando. También, chance, ojalá, chance, ojalá. Y él es el... Ojalá y le toque, ojalá y le toque. La verdad, es un chavo que... Se lo merece, se lo merece. Independientemente de que pues, lo conozcamos y eso, y que tú seas su amigo y todo eso, pues es un chavo que le ha picado bien cañón, ¿no? ROH, el consejo, o sea, digo, de llegar así, de alguien que llegó picando piedra, no recuerdo de dónde es, no quiero regarla, pero que llegó a la ciudad. Es de Torreón. Fíjate, de alguien de Torreón que llegó a la ciudad sin nada, casi casi con una mano adelante y otra atrás, y ahorita vea dónde está. Yo creo que pues los sueños se cumplen, ¿no? Y ahí está la prueba que es bandido, y la verdad, pues no es un chavo que no trabaja nada mal. Tuve la oportunidad, está en mi top 3 de mis luchas que he referido mano a mano. La que se aventó con Hijo del Fantasma, uff. Pégate a tu modem, amigo, porque... Sí, ¿en dónde fue? En la Budokan, ¿no? En la Budokan. Cuando todavía la profesora Rossi todavía estaba un poquito, bueno, estaba mejor de salud, y todavía le tocó luchar contra, no recuerdo contra quién, que llegó Baronesa a darle en la torre. No me acuerdo. Creo que estaba, no estaba esta Flammer, no, sí fue, era Baronesa y no me acuerdo con quién, pero llegó a darle en la torre y dije, chale, hasta me dio miedo. ¡Ah, Seuxis! Seuxis, ajá, sí, cierto. Esas luchas han estado muy buenas, la verdad. He tenido la fortuna y gracias a Dios a las promotoras que he estado, pues me han tocado muy buenas luchas, gracias a Dios, conocer gente que en mi vida pensé conocer. Pues ahí estoy. ¿Cuál es la anécdota hasta ahorita, hasta los 28 años de Chris Stone Jr., que dices, esta anécdota va a ser para toda la vida y se la voy a contar a mis nietos, a mis hijos? ¿Cuál? Pues yo creo que tener la experiencia y la fortuna de poder vivir con tantos luchadores estrellas y aparte pues tenerlos como amistades, ¿no? Yo creo que esas son de las cosas, o sea, a lo mejor no es una anécdota tan así, pero pues para mí es algo muy 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 ¿cómo decirlo? Pues algo muy con un valor sentimental muy grande. Entonces yo creo que eso más de cualquier otro desmán que pueda llegar a ser o que pueda llegar a vivir, yo creo que eso. Sí, conocer tantas personas tan tan buenas de verdad como ellos, como Ross y como todos ellos, la verdad son excelentes personas. Promotoría Chris Stone Jr. Esa es la promotora Chris Stone Jr. Se pierden los tapujos de que no puede luchar Consejo contra Triple A. ¿Cómo armarías un cartelito de 4 luchas? ¿Quién iría en tu primer lucha? Ya sea mixta, mano a mano. ¿Tu segunda lucha es extrema? Tu semifinal es un campeonato y tu estrella es un cabellera contra cabellera, máscara contra cabellera. Es una lucha de apuesta. ¿Quiénes pondrías? ¿Quiénes serían tus match ideales para tu promotora? A ver, en la primer lucha yo creo que van mujeres, ¿no? Puede ser mixta. Como quieras. O sea, no, es tu cartel. Ok, yo creo que no sé, metería, hay muchas luchadoras buenas. Yo creo que metería a Starfire, a Baronesa, Seuxis y
¿Qué otra? ¿Pero en cuadrangular o quién y quién? Dos contra dos. Ajá, pero ¿quién Yo para quién? metería Baronesa y Zeuxis, porque las dos son rudas, para Starfire, que es técnica, y ¿a qué otra mujer metería en esa lucha? Técnica. Hay bastantes muy buenas. ¿Cómo quién? A ver. No sé, pues yo te puedo decir, no sé, Reina Oscura, está Lady Flamer, está Quetzal, Ah, pues podría meter a Quetzal. Black Fury, no sé, te puedo decir varias. Pues Está Quetzal, Vine. ¿qué te parece Quetzal y Ahí está. Starfire, que son técnicas para Zeuxis y Baronesa? Va. En mi primera lucha. Me gusta. La La segunda segunda es extrema. es extrema, no manches. Me gustó tu primera porque fue por independiente, ¿eh? Esa estuvo buena. Esa estuvo buena. ¿Qué te parece? Está bien, Exactamente por eso lo hice. va, va, va. Entonces yo creo que en la segunda metería a los Lunatics. Lunatic Fly y Lunatic Ajá. Extreme. Contra... ¿Qué te parecen los más buscados? Cyrus y tu servidor. En extrema. En extrema. Estás viendo chido, o sea, no estás metiendo a nadie de empresa, ¿eh? Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, te la voy a aumentar, ¿eh? Va a ser triangular extrema, ya pusiste los más buscados, Cyrus y Chris Stone, los Lunatics, escucha bien, eso va a estar chida, ¿eh? Para Pagano y Cíclope. Ok, estaba pensando en Cíclope y Miedo Extremo. ¿Ves que son pareja? Tú sí eres Pero antiempresa, ya Pagano. vi, ¿eh? Pero Pagano y... ¿Qué me dijiste, Cíclope. Cíclope? Ajá, eso iba a estar. Va Suena excelente. a estar chula. Oye, a Puro propósito, loco. rápido un paréntesis. Yo nunca he sabido que luchas extremo. ¿A poco sí te avientas valiendo más? Precisamente por eso lo haría. O sea, sería o sea, tu lucha debut en extrema. En extrema. Órale, órale, está bueno, está bueno. A ver qué tal nos va. Fíjate que no sé, zona 23 llega un punto en el que yo digo, ay, hacen demasiadas cosas que sí digo, No, ya no está tan chido. a mí no me gusta Zona 23. Para no sé, siento que no es. Ya no está tan chido, pero pues hay mucha banda que les encanta Es eso. que realmente ya meterte con la gente, o sea, ya subir a un güey, un aficionado, a reventarle un foco, o sea, es algo muy, muy fuerte, porque si al güey no le pareció, independientemente de que esté borracho o no, pero si al tipo no le pareció, o sea, vamos a hacer un ejemplo, si Chris Stone lo hace, ese güey te puede demandar y hasta tú te puedes ir a la cárcel porque tú eres arma blanca. Sí, Entonces. sí, sí, sí. Entonces, eso sí, o sea, para mí yo creo que son a 23. No digo que sea una mala idea o una mala promotora, pero creo que sí debería tener ciertos lineamientos en cuanto a lucha extrema. Se refiere, porque una cosa es lucha extrema y otra cosa ya es hacer lo que han estado haciendo, ¿no? De Ellos reventarle. ya le llaman, ¿cómo le llaman? Hardcore o no sé qué Ajá. madre. Que inclusive hasta el hardcore, o sea, yo he visto luchas hardcore que son de Estados Unidos, que son las backyards y todo eso. Ajá, los backyards. O sea, sí están muy fuertes, pero aún así, o sea, son luchadores contra luchadores, nada más. No sé si te acuerdes de una chava que se llama Sadik Maiden, creo, que le reventó un foco a un referee, al chiquilín, creo le llaman.
Chiquilín. La sádica, ¿no? O sea, Sadik Maiden. Sadik Maiden, que le reventó un foco. Creo que eso ya no debe, ya no es parte de, ¿no? No, pues no, yo creo que la lucha, pues obviamente es lucha, ¿no? Luchadores. Claro. Ya, yo creo que ya el referee o gente, pues ya, ya es, ya. A mí me tocó una vez, oye, vamos a hacer una, vamos a hacer lucha extrema, pero pues también queremos que le entres. Yo, no, güey, o sea, sí fui luchador, pero yo soy referee, ustedes hagan su despapalle, lo que quieran hacer, o sea, picarse los ojos, pero pues a mí no me metan, o sea, hagan su despapalle. Ay, no seas payaso, le digo, no, pues, le digo, páguenme lo que le van a pagar. No, aparte, imagínate, te dan un lamparazo mal o algo, tú, o por ejemplo, obviamente para también ellos recibir los lamparazos y eso, pues ya tienen su experiencia. Exacto, y uno que no la tiene en ese aspecto. Hay una manera también, imagínate tú que no sabes y, no sé, que te vayan, no sé, que te corten la cara o... Claro. Ya está, ya. Volvemos ya a tu cartel, tu semifinal. Semifinal. Campeonato de parejas. ¿Quién trae los campeonatos de parejas de Real? Todavía lo trae los Iguana Trauma. Y... No, se los dieron a los... Bueno, no se los dieron, se los ganaron los Trauma. ¿Qué te parece si metemos a los Trauma contra los Negociantes? Ah, esa está buena. Esa me gusta, está muy buena. Sí estaría chido, ¿eh? Estaría muy buena. Es Presero y Corsario, ¿no? Es que son cuatro. Ah, son bueno. Cuatro, pero... ¿Quién está? ¿Demonio Infernal? Fresero, Corsario y Ay, no recuerdo cómo se llama el otro. Ay, se me olvidó su nombre. Es uno gordito también. Draco. Son cuatro, pero los originales en el Demonio Infernal y Fresero. Ellos son los bueno, no buenos. Los originales, sino son los pues los que le iniciaron. Los de arriba, sí, vaya. Estaría pues metemos buena. A quien quieras de ellos contra los Traumas. Ándale. Suena bien, sí, ¿no? estaría bueno esa. Y ya en el último, de no apuesta. Sé, dices que es mano a mano, ¿verdad? De apuesta, es apuesta. Máscaras o cabelleras o mixta, como quieras. Imagínate Leapar contra Rush. Esa ha sido la soñada. Esa yo creo que... Imagínate. La promotora que lo agarre se va a ir para arriba. O sea, no, ni Triple A ni el consejo la quisieron quien hacer. Quien lo hagas se va a ir, no se va a ir para arriba, se va a ir a la historia. Van a quedar para siempre, o sea. Sí, claro, claro. Y van aparte, a pasar o sea, a la historia. Se va a abarrotar esa madre. Donde la hagan, se va a abarrotar. Donde la hagan. Imagínate. ¿La gente qué opina? ¿Cuál serían sus luchas soñadas? Sí, pongan allá abajito cuáles serían sus Así luchas soñadas. Así que diga la gente. Que digan, esto a mí me encantaría. No sé, yo creo que jamás pasaría, ¿no? Es que como me diste decir la... de enfrentar Triple A contra el Consejo. Sí, me diste en la torre con eso, ¿eh? Lea Park Rush. O sea, yo creo que muchos la han dicho, muchos la han soñado. Pero imagínate el boom de la promotora que lo haga. O sea, realmente tiene que ser un güey de varo, porque le tiene que meter no, mucha lana. Imagínate. Muchísima lana. Imagínate. Pero creo que, o sea, lo recuperaría y hasta el doble, yo creo, le gana. Oye, o sea, ¿tú crees que esa lucha, ese Dream Match, es como en su tiempo, Octagón contra Fuerza Guerrera, crees? ¿O crees que es mayor? No, creo que es más. Ahorita en este tiempo creo que sería más. Porque en su época la gente moría por ver ese Dream Match, ¿eh? Máscara contra máscara, Fuerza Guerrera y Octagón. Yo creo que fíjate que en ese tiempo yo hubiera preferido más, o sea, si me das a elegir entre una y otra, entre Máscara, digo, Fuerza Guerrera y Octagón,
Y entre Blue Demon y el Santo, güey, yo prefiero Blue Demon y el Santo. La neta. Bueno. Que hasta esta última que tuvo en Triplemanía con Wagner, cayó de mi gracia Blue Demon, ¿eh? La neta. Cayó de mi gracia en ese aspecto del cómo ganó. La neta, creo que él tiene más recursos para haber ganado bien. Realmente. Pues sí, pero es que también Creo Wagner yo, ¿no? es un hueso duro de roer. No, ese Sí, señor no. imagínate la experiencia que tiene el señor. Ah, ya, No, 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 no. no porque tus amigos sean sus hijos, ¿eh? No, 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 no. No, 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 la verdad hay que saber reconocer, No, ¿no? La verdad, el sí, señor. digo, gracias a Dios, digo, he ¿Sí has tenido visto luchas de él de antes? Sí, Cuando se claro. iba a Japón y... Sí, O sea, no manches, claro. güey. Digo, tuve la oportunidad ahí en el Reynosa. Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Y Sí. lo único que no me latió y es que no me dejaba trabajar, era el señor que está con él ahí todo el tiempo. ¿El pelón? ¿Un Sí, sí, peloncito? sí. No, no me dejaba trabajar. Digo, si no, nada más deme chance, o sea, no hay bronca. O sea, yo sé que hay que hacer las cosas, pero nada más déjeme trabajar y no me dejaba trabajar. Y esto me molestaba. Pues es que también ellos traen su Sí, sí, forma sí. de... De trabajar, o sea, hay que acoplarse, ¿no? Pero, uy, digo, yo lo digo en buena onda, ¿no? Sí, sin que haya molestia, porque lo van a ver sus hijos, obviamente, porque te van a ver en tu entrevista, pero, o sea, sí, realmente, no, bueno, al menos para mí no estuvo tan padre eso, ¿no? Pero está chido. O imagínate en su época también la gente quería la máscara, bueno, cuando tenía máscara Wagner contra Elia Park. También es una lucha que nunca se dio y la gente Sí, esa moría. hubiera estado mejor, ¿eh? Realmente hubiera estado muy, 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 muy padre eso, ¿no? Imagínate la Arena México. Uf, abarrotada, No manches. abarrotada. No Que yo manches. creo, ¿crees que No ahorita se manches. llenaría la Arena México con un Blue Demon Santo? ¿En máscaras? Pues yo creo que por el morbo que causa, sí, ¿no? Yo no creo, yo creo que a un 80 sí se llena. A un 80, a un 80% sí. Pero no creo que, no ¿Crees creo. que llene más un Rush contra Elia Park? Claro, clarísimo, hasta gente afuera. Ah, clarísimo, o sea, a mí sí No me más, das, neta. sí, claro, y te lo firmo donde quieras, ¿eh? Que ahorita ya se enfrió esa rivalidad, pero si realmente se Sí, ya, retoma, ya la ahorita. promotora que lo retome, güey, se va a ir para arriba. Y que esa misma promotora lleve esa de máscara contra cabellera, putas, se va al top, güey. O sea, ya quítate, perdón, no sé, igual estoy escupiendo para arriba, ¿no? Ya quítate Triple A, ya quítate Consejo, quítate las Sí, sí, promotoras más sí. importantes. O sea, el meter un Elia Park Rush. Te lo aseguro que se va para arriba. O sea, Sí. no hay más. Sí lo No hay creo. más, no hay más, Sí lo no hay creo. más. Concuerdo contigo, no por eso le elegí mi lucha estrella, ¿no? En mi Sí, empresa. no habría más. O sea, te irías del lado en cuanto a Imagínate. ganancias. Realmente, sí, yo Imagínate. también me voy del lado en cuanto a ganancias. Sería Sí, estaría que muy bien. esto, fíjate, esta idea la voy a dar aquí y si la gente me lo agarra, agradézcanmelo. Si yo promotor, obviamente busco patrocinadores buenos que me den para financiar toda esa función, nos vamos para arriba, o sea, No, pues agarro sí. los patrocinadores chingones, puta, no sabes, o sea, sí, me voy a ir muy pendejo, voy a quitar un tema. Si a los pitch coaches de La Voz México les dieron casi 14 millones de pesos a cada uno por ir a hacer La Voz, imagínate
¿Cuánto no pueden dar los patrocinadores para una lucha de esa urbe? Sí. Sí, no, sería algo histórico. Y necesitaría buscar un lugar bueno, o sea, realmente que te agarre algo muy fuerte. Yo lo haría ¿Tú dónde lo harías? ¿En el Estadio Azteca? Sí estaba pensando un estadio, no el Estadio Azteca, pero sí estaba pensando un estadio, porque realmente sí es algo muy, sí es un evento muy cañón. Yo lo haría, me voy a ver muy pinche público, pero lo haría en el estadio que está en el Politécnico, el Wilfrido Massieu. Ah, ¿cuánta gente le cabe? ¿Le cabe más que la Azteca? No, claro que no. No. Pero sí, yo preferiría hacerlo. Oye, en un... la plancha del Zócalo, ¿no? ¿Por qué? No, ya nos estamos yendo muy, muy así. Porque tendría que ser el mero en medio, güey, ni modo de quitar la bandera, güey, el hasta bandera. No, pues no. Al ladito. Pero no, sí. Yo creo, o sea, si es eso, no sé cómo le haría, pero para esa lucha, obviamente el Consejo no va a querer, pero alquilaría la Arena México. Pero sí, son sueños muy guajiros, ¿no? Sí, no, pues demasiado guajiros. Para empezar, que se dé la lucha. Es que sí se iba a dar, güey, sí se iba a dar, pero pues no le llegaron a la historia. Les dio miedo, ¿no? Sí, o sea, imagínate ese aspecto de tu vida que, por ejemplo, ¿no? El Cristo. A Chile me sobran unos milloncitos. Me los voy a armar. ¿En qué los gasto? Bueno, en esto. Imagínate. No manches, no, eches sueños guajiros bien cabrones. Esta plática da para más, amigo, pero desgraciadamente nos tenemos que ir. Ahora sí. Yo hay una segunda parte. Yo opino y propongo una segunda parte. Es lo que te iba a decir, justamente iba a eso. Ahora sí que una segunda temporada de Detrás de la Máscara, quiero reinvitar a los que ya estaban para una segunda parte te hago externa la. Te externo la invitación de una segunda parte con Chris Stone Jr. Ya Por favor. Pues ya casado. No, no es cierto, carnal. Oye, toco madera. Sí, o sea, no. ¿Eres no. mi amigo sí, son o qué? Platiquitas. O mi enemigo. Son platiquitas que valen mucho la pena y realmente sí me gustaría que hubiera una segunda parte. Te agradezco muchísimo. ¿Algo que quieras decir? ¿Cuáles son tus redes sociales, amigo, para que aparezcan así en las plaquitas o algo? No, al contrario, muchísimas gracias a ti y a tu afición. Mis redes sociales, estoy en Facebook, Instagram y Twitter como Chris Stone Jr. ¿Junto todo o separado? Separado. En Instagram es Chris-Stone-Jr. Y en Twitter, perdón. Y en Instagram y en Facebook, Chris Stone Jr. como tal. Chris Stone Jr. como tal. Pues muchísimas gracias, señores. Esto es Detrás de la Máscara. Yo soy Johnny Galán, el referee Mister Increíble de la Lucha Libre. Muchísimas gracias, Chris Stone. Y recuerden, señores, la pura buena vibra y la pura sabrosura, señores. Cuídense mucho y muchísimas gracias. ¿Creen algo que quieras agregar? Coman frutas y verduras. Ya está. Muchísimas gracias. Esto es Detrás de la Máscara. No se lo pueden perder. Nos vemos dentro de 8 días.